tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Gracias por estarnos acompañando nuevamente. Mi nombre es Patricia Mendoza y, como siempre, vamos a platicar y vamos a hablar de cosas que nos van a ayudar en nuestra parte física, nuestra parte emocional, nuestra parte espiritual. Y, bueno, les voy a recordar que si alguien tiene por ahí dolor de espalda, que le duela la cabeza, que tenga cólicos o que no puedan dormir, esto lo pueden utilizar. Este es un tónico 100% artesanal que no tiene químicos, pero sí tiene una efectividad realmente muy, muy buena. Para todas aquellas personas que ya lo han utilizado, podrán darse cuenta que, bueno, pues este tónico es antirreumático y antitérmico. Así es que si usted quiere utilizarlo, bueno, pues aquí lo vamos a tener y vamos a estarle presentando siempre cosas que sean para ustedes una opción buena para nuestra salud. Y si anda así súper estresado, también usted lo puede utilizar para que duerma tranquilo, puede utilizarlo en lo que es el área, pues, de las piernas, de la cintura, donde usted lo quiera utilizar, le va a dar buen resultado. Y con esto yo le doy la bienvenida a la maestra Edith. ¿Cómo estás? Muy bien, Pati. Muchísimas gracias por la invitación. Aparte de que vamos a platicar qué es lo que hace ella, a qué se dedica, cuántos años tiene pues en su profesión, vamos a hablar también de temas que son muy personales, temas donde ella ha tenido unos cambios muy importantes en todo lo que representa el poder tener una mayor seguridad en tu vida, el poder pues librar aquellas heridas emocionales y espirituales que traemos. Pero primero platícanos, ¿de dónde eres y tu profesión? Pues, Pati, yo soy de la Ciudad de México y aquí en Colima tengo ya 20 años, un poquito más de 20 años, y hace como 10 años que me dedico a lo que es el estilismo. Empecé, desde que terminé la carrera, luego mi graduación a la semana fue empezar a dar clases. La maestra, cuando yo estaba en mis clases, ella se dio cuenta que a mí me gustaba enseñar, porque a mis compañeras yo me preguntaban, oye, esto, o sea, no le entendían a la maestra y me preguntaban a mí, y yo les decía. Y la maestra me decía, ¿a ti te gusta enseñar, verdad? Le dije, sí. Dice, nada más se quedó así. Y ya cuando yo me gradué, ella me dijo que se quería dar clases en la escuela. Entonces, justo cuando sales, empiezas a dar tus clases y empiezas a... ¿Es una profesión que ya tomaste al 100% de toda tu vida o tienes otro trabajo alterno o nada más con ella? Nada más con eso. Sí. ¿Dónde tienes tus escuelas o tu escuela, dónde está? Pues tengo una en Cuauhtémoc y otra aquí en Colima. En la de aquí de Colima tengo unas maestras auxiliares porque pues no puedo estar en las dos. Y la otra pues ahí en Cuauhtémoc, que en esa es la que me dedico más al 100%. ¿Y algún número telefónico donde te puedan localizar para quienes quieran estudiar? Porque déjenme decirle que este tipo de profesión, ahí donde ustedes lo ven, es una muy buena oportunidad para poder salir adelante, para poder tener nosotros una opción de cómo ir ayudando a nuestra economía y cómo también ir apoyando de cierta manera pues la situación que actualmente estamos viviendo, que no es una situación pues muy, muy, muy fácil. ¿Dónde te pueden localizar? En mi teléfono personal es 312-305-0653. Ahí les doy toda la información de la carrera o algunos cursos que también damos. Porque hay luego chicas o personas que no quieren tomar toda la carrera, nada más quieren algún curso en específico. ¿Cuánto tiempo dura la carrera y, por ejemplo, en qué horarios pueden ir? ¿Son horarios flexibles o cómo es? Sí, mira, la carrera de lunes a jueves dura año y medio y la de los sábados dura 2 años. Por ejemplo, si van en tres semanas, son 2 horarios de en la mañana y en la tarde. En la mañana es de 10 de la mañana a 1 de la tarde y en la tarde de 5 a 8. Los sábados, pues como es el único día que van, son más horas, son 5, son de 9 de la mañana o de 10 a 1 o 2 de la tarde. ¿Y qué es lo que aprenden ahí? ¿Cuáles son las materias? Desde lo básico que es lo primero es, mira, a mí me gusta mucho que sea tanto práctico como teórico,
porque lo teórico lo tienes aquí y lo llevas a la práctica. Entonces, para mí es muy importante que tengan mucha teoría y que la lleven a la práctica. Son desde maquillaje, peinado, faciales, extensiones de pestañas, planchado de ceja, maquillaje. Dentro de la carrera, nuestra escuela es la única que en todo Colima nadie da cursos de uñas sin un pago extra. O sea, ahí en la mayoría de las escuelas todo dan básico. Básico es que aprendas a manejar las herramientas, que sepas cómo se hace y ya tú con la práctica te desenvuelves y haces las cosas. Y yo no. A mí me gusta, por ejemplo, las uñas es un curso dentro de la carrera y también por ejemplo, las extensiones de pestaña una a una también es un curso y no se les cobra extra. Y cuando alguien quiere ya nada más un pequeño taller que diga, no, yo ya domino algunas herramientas, pero sí quiero como actualizarme. Ahí también, ¿qué es lo que se hace? Pues como todos tenemos que estarnos actualizando con los nuevos productos, el cómo manejarlos, a quiénes van dirigidos, a qué mercado va dirigido los nuevos productos que van saliendo, o las nuevas técnicas de maquillaje, de peinado, o de uñas, etcétera. Entonces, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Yo ya tengo tiempo que cursé la carrera, pero me quiero actualizar. Entonces toman cursos de lo que quieran en específico, ya sea maquillaje, peinado, uñas. Entonces se les dan cursos que son de semanas, no duran tanto. Los más largos que pudieran ser son, por ejemplo, los de colorimetría, todo lo que se refiere al cabello, que también incluye colorimetría en maquillaje, pues por lo mismo que se combinan muchos colores de acuerdo al tipo de piel, tonos de piel, que es el más largo. Porque nos volvemos hasta químicas, Sí, ¿eh? claro. Repite nuevamente tu número telefónico para quienes puedan interesarse en este tema, porque déjame decirte que hace muchos años, yo cuando empecé a estudiar lo que fue mi carrera de medicina tradicional china, yo ponía uñas y me iba bien, pero pues obviamente ya empiezas a utilizar el estudio diferente que manejas y bueno, ya eso lo dejé atrás. Pero nunca he olvidado que para mí era algo muy bonito ver que ponían las uñas, pero se hacen unos diseños realmente hermosos, son unos diseños que dices tú, wow, tienes que ser casi casi un artista para que puedas hacer diseño de uñas. O sea, no es cualquier cosa el que, por ejemplo, hablando simplemente de este tema. Tu número telefónico de nuevo. 312-305-0653. Muy bien. Ahora, vamos a la otra parte, porque tú como maestra que estás pues siempre escuchando de cierta manera y viendo cómo están desempeñándose los jóvenes, las muchachas, que normalmente son muchachas, aunque también hay hombres maravillosos que son estilistas. Sí, así es. Una vez que tú tomas la decisión de hacer una transformación y un cambio en tu vida a través de lo que es la medicina sagrada de ayahuasca, ¿qué ocurre? Oh, es un cambio total en mi vida, de todo, de todo. La verdad, yo creo que la mayoría de las personas, bueno, al menos yo digo, tenemos miedo a lo desconocido, al qué va a pasar el miedo, miedo. Pero cuando yo decido, Háblanos un poquito más fuerte para cuando que yo te puedan decido escuchar. tomar la medicina, Ajá. cambió mi vida por completo. ¿Qué es por completo? Sané muchas cosas, muchas inseguridades que tenía, muchos miedos, mucho el yo no puedo, el yo no sé, el no reconocerme a mí, el reconocer las cosas que hago bien y que son muchas, el darme el valor que merezco, que tengo. Y también cosas que traía arrastrando familiares, con mi mamá, que fue una de las cosas que sané primero, y eso fue muy impactante para mí. ¿Por qué lo sanas y qué fue lo que tú viviste que te llevó a ese entendimiento de decir, hoy ya sané este dolor? ¿Cuál era el dolor que tú tenías con respecto a mamá? Mi mamá
aparte de dolor, tenía culpa. Culpa porque como 2 años antes de que mi mamá muriera, yo soñé que ella se murió. Entonces, no de la manera que murió, pero yo soñaba que se moría. Entonces, el hecho de haber soñado yo eso, yo decía, pues por mi culpa se murió. Y ya cuando sucedió esto... ¿Cuántos años tenías tú? 14. 14 años, 14 cuando años, muere tu mamá. Sí. Entonces, después yo decía, pero ¿por qué se murió? No tenía que morir, seguramente no me quería, y eso lo traía aquí siempre, y sufrí mucho por cosas que no eran ciertas. Que ahora tú sabes que no eran ciertas, pero antes era un dolor real, sí. Antes era una tristeza real de pensar y de decir, mi mamá no me quería, por eso se murió, sí. Y cuestiones que te hacían la vida difícil. Mucho. ¿Qué ocurre cuando te sanas? ¿Qué viste? Porque sabemos que esta medicina sagrada es una medicina visionaria, donde sí. Podemos tener la oportunidad de ver de frente eso que nos está generando el dolor, pero también eso que nos va a liberar. ¿Qué fue lo que viste tú? Fue algo, al principio no lo podía creer, fue, o sea, ¿qué estoy sintiendo? Y empecé a sentir... me acuerdo que me estaba cubriendo con un cobertor y yo sentía como ese cobertor se empezaba a pegar en mi cuerpo. Y yo decía, ¿qué está pasando? Como si me estuviera haciendo yo, como si me empezara a reducir en tamaño. Y después empecé a sentir como agua y vi una luz. Cuando vi esa luz, a través de esa luz vi a mi mamá. O sea, yo sabía que era mi mamá, vi su silueta. Y esa luz, y yo empecé a jugar. Entonces ella se empezaba a sobar su vientre y yo decía, estoy con mi mamá. Y ella se veía muy feliz cuando yo jugaba con ella. O sea, yo la golpeaba el vientre y ella se sobaba. Y ella estaba cantando y le daba felicidad. Y estaba doblando una ropa de bebé y sabía que era mía. Entonces fue como, ah, sí me quiere mi mamá. O sea, esa parte que yo decía, como que me sentí rechazada por ella. Uh-huh. O sea, por esas cosas, por el hecho de haberse muerto. O sea, yo dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué no quería estar conmigo? De seguro no me quería. Y no, ahí ya fue cuando esa parte de sí. O sea, no es verdad, mi mamá está bien. Mi mamá me amaba, me quería mucho. Y ahora tú lo logras entender, pero ya en el área espiritual, en el área emocional, ya en la parte consciente. Porque justamente lo que tú comentas es lo que yo en algunas ocasiones he dicho, el por qué yo tuve adicción al cigarro por más de 12 años, porque inconscientemente, pues yo le decía también a mi papá, ¿por qué te moriste cuando más te necesitaba? Pero era en el inconsciente, porque finalmente pues yo nunca tuve, afortunadamente nunca tuve problemas pues con papá o que me hayan violentado, no. Pero eso que tú comentas de que una vez que ya llega esa sensación y llegan esas visiones a nuestra mente, a nuestro ser, se libera por completo. Sí. Y de ahí tú empieza tu movimiento a cambiar, tu forma de pensar, la tranquilidad, la paz, la tranquilidad. Sí, así es. ¿Sabes? Yo creo también el entorno. Aparte de lo que uno siente el entorno, me refiero por ejemplo a mi familia, a mis hermanas, a ellas yo creo que también les dolió mucho y era como, sí, mi mamá no nos quería porque quería mucho a mi papá, sí es cierto, por eso se murió, por eso no estaba y fue algo que se me quedó aquí y aquí. Entonces ya que sucede esto es como, no es cierto, o sea, hablamos a veces por el dolor o, uh-huh. o por el sentimiento que traemos, pero hablamos sin el corazón, sin el alma, o sea, a flor, y ahora ya. ¿Cuántos años cargaste este pensamiento, esta energía? Porque este tipo de energías que se cargan de tristezas, este tipo de energías de resentimientos, este tipo de energías donde me siento, en este caso pues que dices, que me siento que no fui valorada, que no fui amada. ¿Cuántos años estuviste con toda esa energía? Que es la que nos genera enfermedades físicas, porque todas las emociones generan enfermedades físicas. Es así como que nuestra primera antenita, la emoción. Y si pasan años y pasan años y no actuamos y no liberamos esa emoción, entonces se somatiza en nuestro cuerpo y ahí es otra llamada así como de reacciona, porque algo está mal.
pero como no nos han enseñado, nunca nos enseñaron a sanarnos emocional, ni física, ni espiritualmente, nosotros vamos cargando durante años todas esas tristezas. ¿Cuántos años cargaste tú ese sentimiento? Muy fuerte desde que sucedió, desde que mi mamá murió. Estuve muchos años, muchos, hasta los, yo creo que como hasta los 25. Después yo sola empecé a decir, bueno, lo que decimos siempre, por algo pasan las cosas, y fue una forma de calmar ese dolor, pero ahí seguía. Después fue otra forma de calmarlo un poco, fue como, pero ahora que la vea le voy a reclamar y le voy a decir que por qué no se quedó conmigo. Era una forma, digamos, como chusca. Pero el dolor ahí seguía. Pero estamos hablando que como de 30 años aproximadamente que estuviste aguardando ese dolor. No, o sea, desde que pasó, desde los 14 hasta que tuve mi viaje. ¿Cuántos sí. años? ¿Cuántos años? ¿30 años? ¿25 años? ¿26 años? Como unos 30 años. Como 30 sí, años. 34 años. Encontrar una medicina que nos ayude a dar paz, a dar tranquilidad, a darnos unidad con la familia, a darnos ese empujón tan grande, yo creo que es algo que necesitamos y debemos valorar total y ampliamente, porque no nada más eso ha ocurrido en tu vida, como a todos nos han ocurrido situaciones que son realmente dolorosas, situaciones que las traemos cargando, pero que por gracia de Dios, que Dios deja en la tierra estas maravillosas medicinas, estas oportunidades para poder crecer y para poder trascender, hemos nosotros cambiado muchas formas de pensar. ¿Qué otra cosa fue la que ha sanado esta medicina que también para ti significó una situación fuerte? Pues mira, hace como unos 21 años más o menos, a mí me violaron. Entonces fue, de todo lo que me ha pasado en la vida, creo que ha sido lo más fuerte. ¿Cuántos años tenías tú cuando ocurrió esa situación? Como unos 25, 26 años más o menos. Entonces, el sentirme culpable era una de las cosas más, y siempre vivir con miedos. Y empezaron a decir, como tú dices, esas cosas enferman. Enferman cuando uno no las saca. Enferman porque el sentir ansiedad, miedo, culpabilidad, el que todo el mundo se me queda viendo porque todo el mundo sabe y yo tengo la culpa. Y pedí ayuda psicológica y nunca nadie me ayudó. Nunca, nunca, nunca. Yo sola, como lo que te decía de mi mamá, también en este aspecto yo sola decía. No pasa nada, según... ellos, las personas que te hicieron esto, tocaron tu cuerpo, pero no tu alma ni tu corazón. Entonces, pero eso no sanaba. O sea, esas palabras que yo sola me decía, no me ayudaron, al 100% no. Ahora, este tema son temas que son delicados y la verdad te agradezco mucho que tengas el valor de mencionar este tipo de eventos en tu vida, porque sabemos que hay muchas mujeres que sufren ese tipo de situaciones y hay muchas mujeres que por este tipo de eventos que ocurren desafortunada y desgraciadamente tienen muchos problemas cuando se casan, tienen muchos problemas con la pareja porque inconscientemente al momento ya de tener intimidad con el esposo llega de forma inconsciente esa situación y es un caos total. Sí. Aún así, aunque ames al esposo, aunque no se tengan problemas, aunque quieras hacer las cosas de manera diferente, esos daños tan fuertes que hay tanto en la parte física como en la parte emocional, en la parte mental, es donde llegan a pegar y donde llegan a ser realmente fuertes. Y por eso hay muchas separaciones también. Sí. Y no existe la forma o la manera de decir, mira, aquí hay donde te puedes liberar, donde puedes sanar esa parte tan dolorosa que ha ocurrido en tu vida. Y la sanación, lo sabemos quienes hemos estado dentro de estos movimientos, es una sanación que llega a través del amor, a través del entendimiento, pero llega directo al espíritu. Sí. No es de que alguien, si en este caso tú me dijeras a mí,
Es que, ¿sabes qué? Me ocurrió si yo te dijera, ay, pues perdona, ¿no? Perdona lo que ocurrió porque no sabían, pues, el daño que te iban a hacer. Pero todo nos queda acá. Sí. Pero ¿qué pasa en el espíritu? ¿Qué pasa en nuestras emociones? Y ahí es donde la medicina entra amorosa y suavemente y nos libera. Y nos ayuda a tener una mejor relación ya también con la parte masculina. Sí. ¿Cómo liberas esa cuestión una vez que tú estás dentro del proceso de medicina y la medicina te vuelve a enfrentar al momento? Fue difícil, difícil porque en realidad yo no ni siquiera recordaba sus rostros, por más que antes era así hasta cerrar los ojos y decir, ay, ¿cómo eran? O sea, el tratar de recordarlos para, pensaba yo, a lo mejor recordando, a lo mejor viviendo a lo mejor otra vez el momento, ya me iba a sentir bien, pero no podía, la verdad no podía y no podía. Y ahora cuando tomé medicina, los pude ver a todos y supe cuántos eran, les vi el rostro, les escuché la voz y en ese momento los dejé actuar y después les dije ya, o sea, los perdono. Y cuando ya me tranquilicé yo y dije los perdono, se fueron. Energética y espiritualmente, ¿qué fue lo que tú viste a través de la sanación que tenías en ese momento? Fue el sentirme en paz. En paz, como por ejemplo cuando lo de mi mamá. Que no es nada de comparar, pero me refiero a la sensación de decir ya puedo estar en paz. ¿Por qué? Porque... ¿Y así me regalas un poquito de agua? Perdón, estamos al aire. Porque yo sé que mi mamá sí me quería. Ah, pues de este lado fue ya. O sea, ya sé quiénes fueron, ya sé, reconocí su voz, ya me siento en paz. Ya no tengo que cargar yo con algo que ya no me corresponde. Y algo que es bien, gracias, algo que es bien curioso y que es muy bonito dentro de lo que es esta medicina, es que cuando vemos todo esto, sabemos también que hay mucho dolor detrás de las personas que hieren. Sí, yo cuando las vi, o sea, eran unas personas así. Perdón, no estoy enferma, déjenme les digo, no tengo nada. ¿Qué le voy a decir, no? Un rostro sin expresión. Uh-huh. O sea, sin expresión, ni siquiera de enojo, o sea, ni siquiera de tristeza, de nada. O sea, personas que dices, o sea. Personas vacías. Ándale, ajá, así yo me acuerdo haberlas visto. Como esas películas que de repente pasan que los zombies y que no tienen ni expresión, ni de malos, ni de nada, así ellos. Y cuando ya, te digo, solté eso, dejé de sentirme culpable. Dejé de decir, es que yo no tengo la culpa. Entonces ahora pues me siento diferente, me siento más segura, menos culpable. Menos no, totalmente sin culpa. Ya sin culpa, eso ahora sí que ya quedó en el pasado. En el ya. Pasado, bueno. Esta tos no se me quiere quitar. Entonces, el poder nosotros liberarnos, el poder trabajar, el poder ayudar, el poder ser como un ejemplo en este caso, que yo sé que hay mujeres que nos van a estar viendo y que han sufrido de cierta manera esta situación, bueno, pues decirles que hay... una forma muy bonita de poder reencontrarnos nosotras mismas y de poder tener una mejor calidad de vida en todos los aspectos. ¿En qué otras situaciones de tu vida has visto que ha mejorado todo tu entorno? Porque tienes hijos. Sí, sí. ¿Cómo ha cambiado ahí? El soltar más, sobre todo a una de mis hijas. A los otros no, a una de ellas es... Estoy aprendiendo a soltarla más, a soltarla en no ser tanto como la mamá gallina. Uh-huh. El estarla confrontando, ya pienso un poco más las cosas en ese aspecto. Ya ya digo, ya no soy responsable de muchas cosas, ya tengo que, o sea, ya es tu vida, eres tú responsable de todos tus actos. Y... cuesta mucho trabajo,
porque yo creo que pues el hecho de ser mamá es como, ay, mis hijos nunca los ve uno grandes. Uh-huh, uh-huh. Pero a eso también me ha ayudado mucho, muchísimo. Una vez que tú trabajas esta situación tan fuerte en tu vida, ¿cómo cambia ya la relación con el hombre? Ya poder comunicarte con otras personas, ya poder, porque siempre hay como una resistencia cuando hay ese tipo de eventos. Sí, como decías tú, el relacionarse ya, o sea, con un hombre es como, ay, o sea, miedo, el miedo, siempre miedo, miedo, miedo. Entonces, eso ya no, o sea, eso ya se acabó el miedo de, y si pasa, y si no pasa, si estoy bien, si estoy mal, el estar más pensando en las situaciones, ya no, o sea, ya es dejar de tener miedo en todos los aspectos. Bueno, entonces, con este tipo de... pues de experiencias tan bonitas que logramos tener a través de este tipo de trabajos, de este tipo de medicinas, medicinas que son milenarias, que tienen, pues, ya lo hemos dicho, más de 8,000 años, y yo creo que son, al ser medicinas de la tierra, pues es de, son, desde que la tierra es tierra, creo que la medicina ahí está, especialmente para podernos ayudar. Yo desde aquí no alcanzo a ver quién es, si hay algún comentario, si hay algo que me pudieras apoyar, Jessy. Lo que sí estoy viendo es un saludo para Cuauhtémoc, Pau, que nos está viendo. Hay mucha gente. Y Keta, también Keta, muchas gracias por estarnos viendo. Ella nos está viendo desde la Ciudad de México. Y bueno, a quienes nos están viendo, gracias, muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí hay una oportunidad, yo diría, de oro para que nosotros podamos salir adelante de todo lo que estamos cargando en nuestra vida. ¿Algo más que quieras mencionar? Pues no, simplemente agradecida con la vida, con Dios, y por estar tú también presente en este camino. Y bueno, ahora que ya conoces esta nueva medicina, ya sabrás que cuando tú veas a tus alumnos que traen situaciones, pues ya vas a poder recomendar algo donde poder trabajar, donde poder sanar, para que todo pueda fluir más bonito. Sí, de hecho ya a varios les he hecho invitación y ha coincidido que no sé si te ha pasado, pero de repente, yo conozco y también lo conozco y también lo conozco y así. Entonces, ahí en la escuela de Cuauhtémoc hay chicas que es que me preguntaron acerca de mis tatuajes y cosas así. Entonces salió lo de la medicina. Dice, sí, ya me habían dicho y sí tengo ganas de ir y pues qué bueno. Dice, o sea, primero la sentí como por curiosidad. Y ya después empezamos a platicar y ya fue más por querer sanar cosas, porque ya me empezó a platicar cosas que le han pasado en la vida, sobre todo en el ámbito familiar. Claro, claro. Uh-huh. Y yo la verdad que desde aquí yo les pido a todas las personas que han estado de una u otra forma dentro de nuestros círculos de sanación, a todas y a las personas que nos están escuchando también, que de corazón nosotros hagamos una oración para que esta medicina siga trabajando en los corazones de los seres humanos, para que esta medicina no se detenga y para que esta medicina no sea mancillada como se está tratando de mancillar. Una medicina que es 100% efectiva para ayudar a los seres humanos, para sanar los problemas de adicciones, para sanar los problemas emocionales, los traumas emocionales. Y de esto hay mucha información científica de la cual ustedes pueden acercarse a investigarla. Y también, pues, pedirles que si de pronto no están de acuerdo con alguna medicina, que son medicinas naturales, medicinas de la tierra, y si no la conocemos, yo creo que lo más inteligente que nosotros podemos hacer es no decir nada, es mantenernos en silencio para no denigrar algo de lo cual no conocemos. Porque la ignorancia
es igual de peligrosa como una enfermedad, como el cáncer, por mencionar una. Esa ignorancia con la cual nosotros hablamos y desprestigiamos a una medicina es realmente lamentable. Entonces, nosotros seguiremos pugnando por la medicina natural, nosotros seguiremos luchando porque estas medicinas lleguen hasta donde tengan que llegar, pero que sean medicinas puras y que sean medicinas que sean facilitadas por personas totalmente capacitadas y no por charlatanes. Ahí yo sí me pongo del lado de las autoridades para juntos poder quitar de este camino a los charlatanes que están poniendo en peligro esta medicina, que es una medicina realmente que vale la pena. Así es que, pues yo con este comentario me despido y te agradezco que me hayas acompañado. A ti también. Y gracias, de verdad, muchas gracias por el valor que tuviste, porque sé que muchas mujeres se van a sentir identificadas y, bueno, pues decir, ay, no estoy sola en esta situación tan, tan difícil que me ocurrió. Muchas gracias. A ti, Pati, muchísimas gracias. Y a usted, gracias. Y a todos los que nos están viendo, que bueno, yo no sé por qué mi teléfono, yo creo que voy a tener que cambiar de teléfono, no me deja ver a todas las personas que nos están viendo, pero de corazón se los agradecemos y nos vemos el próximo miércoles.